chicos, ¿cómo están? ¡Ah, qué bueno! Estoy tan emocionada por el día de hoy. Va a ser un gran día. Pero primero tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes nunca han ido a pescar? Así como... Yo no. No me gustan los peces. ¿Y ustedes? ¡Ay, qué chilero! Ok, pero antes de comenzar con nuestra lección, vamos a decir nuestro credo juntos. ¿Están listos? Ok, qué bueno. En la cuenta de tres. 1, 2, 3. Soy amado por Dios. No lo puedo ganar, no lo puedo perder. En Cristo soy perdonado y hecho nuevo. Vivo con pasión y propósito. Soy empoderado por el Espíritu para ser la iglesia en el mundo y para vivir para la gloria de Dios. ¡Qué buen trabajo, chicos! Ok, ahora tenemos una lección increíble para ustedes y vamos a aprender más sobre los peces. ¿Ok? ¿Listos? ¡Vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Oh, hola! Yo soy Ana. Mis amigos y yo hemos estado aprendiendo sobre el espacio exterior este mes y realmente ha estado fuera de este mundo. ¡El espacio exterior es tan asombroso! ¡Wow! ¿Sabías que las personas que suben al espacio exterior se llaman astronautas? ¡Así es! Los astronautas tienen estos trajes realmente geniales que usan para ir al espacio exterior. ¡Levanten la mano si creen que ser astronauta es genial! ¡Yo también! Me encantaría despegar en un cohete y ver todas las estrellas y visitar la luna y tal vez incluso ver otros planetas. ¡Eso sería increíble! Además, como astronauta, tendría una radio especial para poder hablar con la gente de la Tierra. ¡Me encantaría ser astronauta! ¡Ey! ¡Es eso! Hola, Ana. Estás visitando el espacio exterior, ¿verdad? ¡Es cierto! Los astronautas hacen las mejores cosas. ¡Wow! ¡Los astronautas son fantásticos! ¡Sí, es verdad! Pero conozco a alguien aún más asombroso. ¡Solo escucha esta historia! ¡Solo sígueme! Oh, hola. Bienvenidos a mi cocina de cupcakes. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí el día de hoy. Soy Juan y es tan bueno verte hoy. Mira estos increíbles cupcakes. ¡Wow! Son geniales. Son mis cupcakes de pesca. ¿Sabes por qué? Porque tengo la historia más asombrosa sobre las personas más asombrosa fuera de este mundo. ¿Puedes adivinar quién es? ¡Así es! ¡Es acerca de Jesús! ¡Así es! Si estás listo para la historia, a la cuenta de 3D, cuéntame la historia. ¡Ok! 1, 2 y 3. ¡Genial! Veamos la historia. Voy a jalar la palanca de la historia. Ok, la verdadera historia hoy de la Biblia comienza con algunos pescadores. Habían estado pescando toda la noche. Ahora están colgando sus redes después de eso. Me pregunto, ¿cuántos pescados ellos pescaron? Miremos en sus barcos. ¿Ves algún pez? ¿No? ¡Wow! Estos tipos habían intentado toda la noche pescar y regresaron sin nada. Eso es muy, muy triste. Muéstrame tu cara triste. Muy bien. En ese momento, Jesús llegó a la orilla. Es Jesús. Y una gran multitud, muchas personas, lo siguieron. Querían escuchar la asombrosa enseñanza de Jesús sobre cómo Dios los ama. Porque Dios nos ama. Pero había tanta gente y seguían acercándose más y más y más. Jesús ya no tenía espacio para poder pararse en la arena. Entonces Jesús le preguntó a Pedro, uno de sus amigos, el pescador, si podía usar su bote. Dime, si Jesús te preguntara si podría venir en tu bote y subirse en él, ¿dirías que sí o que no? Así es, sí, es genial. Siempre es bueno compartir. Yo también lo diría.
Entonces Jesús se subió al bote y le enseñó a la gente acerca de su Padre, acerca de Dios. Cuando terminó de enseñar, le dijo a Pedro, vamos a pescar. Pedro le dijo a Jesús que había intentado toda la noche de pescar, imagínate, y no pescó ni un solo pez. Pero Jesús se lo pidió, y como se lo pidió, Pedro accedió a intentarlo una vez más. Siempre debemos intentarlo. Ellos dejaron caer las redes y esperaron y esperaron. ¿Crees que pescaron algún pez? ¿Sabes? No lo vas a creer. Es increíble. Pescaron muchísimos peces, muchísimos peces. Pescaron tantos peces que las redes se rompieron. Incluso tuvieron que conseguir otro barco por todos los peces. Pronto tenían todos los barcos, los dos barcos llenos de pescado. Es increíble. ¿Sabes? Todos estaban tan asombrados porque nadie más fuera de este mundo, solo el asombroso Jesús podía hacer esto y mucho más. ¿Sabes? Jesús es asombroso y puede hacer cualquier cosa porque Jesús es el Hijo de Dios. Así es. ¿Te gustó la historia? Si te gustó, dale 2 pulgares arriba. 2 pulgares arriba. Increíble. Oh, hola Enzo. Dime, ¿quién es asombroso? Jesús es asombroso. Es la verdad. Ahora escuchémoslo de ti. Dime, ¿quién es asombroso? Jesús es asombroso. Esa es la verdad, amigos. Es mejor que lo crean. Nos vemos a la próxima. Adiós. Así que ahí está tu historia. Toda es verdad. Jesús ayudó a sus amigos a pescar muchos peces. ¡Fue increíble! ¡Jesús es asombroso! Gracias, Enzo. ¡Wow! Jesús ayudó a sus amigos a pescar 2 barcos llenos de peces. Jesús es tan asombroso. ¿Entendiste la historia? Si la entendiste, di la entendí. ¿La entendiste? ¡La entendí! ¡Genial! Voy a volar mi cohete de regreso al espacio exterior y pensar en todas las cosas maravillosas que hizo Jesús. ¿Listo para despegar? ¡Te veo luego! ¡Wow! A mí me encantó esa lección. ¿Y ustedes? ¡Fue tan chilero! ¿Saben lo que aprendí yo? Aprendí que con Jesús todo es posible. Lo vamos a decir juntos, ¿ok? Con Jesús todo es posible. Muy buen trabajo. Ok, ahora tengo 3 preguntas para ustedes. Número 1, ¿cuántos peces pescó el pescador después de intentarlo toda la noche? Así es, 0. No pescaron ninguna pez. Ok, número 2. Tanta gente vino a ver a Jesús en el agua que tuvo que moverse para enseñar. ¿A dónde fue él? Así es, Jesús se subió al barco para enseñarles a todos acerca de Dios. Ok, la última pregunta, chicos. ¿Están listos? Ok, número 3. Después de que Jesús les enseñó a todos acerca de Dios, le dijo a Pedro que fuera a pescar de nuevo. ¿Pudieron pescar esta vez? ¡Sí, es cierto! Con Jesús, el pescador pescó tantos peces. ¡Wow! ¡Qué emoción! A mí me encantó esa historia. Pero ahora tenemos algo muy alegre planeado para ustedes. Vamos a alabar a nuestro Señor. ¿Están listos? Ok, ponte de pie. Vamos a alabar a nuestro Señor. ¡Los amamos mucho! Toda la tierra alabará los corazones.